Me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a este espacio que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ya iniciamos con carácter universitario. Un saludo cordial a nuestros amigos de XSB Radio Nicolaita en amplitud modulada y frecuencia modulada 104.3. Ya iniciamos. Bueno, en el patio central del Palacio Legislativo se inauguró la exposición 100 años de la universidad. Esto en documentos 1917-2017. Aquí se exponen los archivos que forman parte de la historia de nuestra universidad, entre ellos el decreto de la creación de la Casa de Hidalgo. Durante la Semana Interinstitucional de Archivos 2017, el Congreso del Estado distinguió a la Casa de Hidalgo con la exhibición de los documentos que dejan huella de su historia a través de 477 años. En este sentido, el rector Nicolaita Medardo Serna González destacó el surgimiento de la Casa de Estudios durante la Guerra de la Revolución en México como uno de sus frutos más loables y digno de ser festejado este año, en el que la Universidad Michoacana cumple 100 años de ser declarada como la primera universidad autónoma de América Latina. Por ello, anunció que solicitará en nombre de las autoridades nicolaitas al Congreso de la Unión la declaración del día 15 de octubre como el Día de la Autonomía Universitaria. En representación del Poder Legislativo, la diputada Rosa María de la Torre externó el respeto irrestricto a la organización interna de la Casa de Hidalgo. Cabe señalar que en la exposición se muestra, entre otras cosas, el decreto de creación de la Casa de Hidalgo correspondiente a 1919, la lista de los integrantes del Consejo Universitario de ese año, varios oficios de rectoría dirigidos al legislativo, el primer presupuesto aprobado para la Casa de Hidalgo, entre otros. Las instituciones representan una parte importante de la memoria de nuestras comunidades, por lo que debemos cuidarla, organizarla y profesionalizarla. Esto lo dijo el rector Nicolaita Medardo Serna González durante la Semana Interinstitucional del Archivo 2017, evento realizado con motivo del Día Nacional del Archivista. El lugar, el majestuoso Centro Cultural Universitario. Enhorabuena y felicidades a los galardonados. En otras cosas, el Instituto de Investigaciones sobre Recursos Naturales, el INIRENA, cumplió un año más de vida académica. Son 21 años ya. El Instituto de Investigaciones sobre Recursos Naturales, INIRENA, de la Universidad Michoacana, desarrolló 35 proyectos científicos de elevada calidad, los cuales representan una aplicación de recursos por alrededor de 20 millones de pesos, con el propósito de generar nuevos conocimientos y una mayor vinculación con la sociedad para la solución de problemas específicos sobre temas del medio ambiente. Con una plantilla de 16 investigadores de tiempo completo, el INIRENA realiza trabajos científicos en materia de conservación de recursos naturales, deterioro ambiental y estudio de las cuencas hidráulicas de Cuitzeo, Siragüén, Chapala y Pátzcuaro, donde se viven problemas específicos que están afectando a los lagos. Así lo informó la directora del instituto, Alma Lilia Fuentes Farías, durante la ceremonia por los 21 años de vida de la dependencia universitaria. En su oportunidad, el rector Medardo Serna González felicitó a la comunidad de la dependencia universitaria por los 21 años cumplidos, en los cuales resaltó se ha podido dejar bien posicionado el trabajo que se desarrolla ante la sociedad michoacana con resultados que permiten demostrar que las investigaciones que se realizan tienen un fin social bien establecido para dar solución a problemas específicos. La Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Michoacana fue fundada el 27 de diciembre de 1966, iniciando labores académicas el 6 de enero de 1967, en el edificio ubicado en la esquina que forman la Avenida Madero Poniente y la calle Ignacio López Rayón. La creación de la facultad fue promovida por ganaderos organizados de la Unión Ganadera Regional de Michoacán, quienes manifestaron la demanda de veterinarios para que atendieran las necesidades y problemas que la actividad pecuaria presentaba,
y que habrían de contribuir con el ejercicio de sus actividades profesionales al crecimiento y desarrollo del sector ganadero. La iniciativa fue secundada por varios veterinarios, quienes se dieron a la tarea de formular la justificación de la creación de la facultad. La propuesta fue presentada por Alberto Lozano Vázquez, rector de la universidad, a los integrantes de la Junta de Gobierno de la universidad para su aprobación. Con el dictamen favorable, el gobernador del estado, Agustín Arriaga Rivera, otorgó las facilidades necesarias a efecto de que la institución dispusiera de edificios, presupuestos y equipamiento técnico necesarios para su operación. El apoyo financiero fue establecido mediante un convenio tripartita, que signaron el gobierno del estado a través del Comité Administrativo del Programa Federal de Construcción de Escuelas, quien se hizo responsable de facilitar las instalaciones provisionales que fueron la Casa del Estudiante Melchor Ocampo. Al mismo tiempo, se ocupó del diseño y construcción de las instalaciones definitivas. La universidad, por su parte, contrataría el personal docente y administrativo, en tanto que la Unión Ganadera Regional de Michoacán aportaría las partidas económicas para la adquisición de material biológico, mobiliario y equipo de laboratorio destinados a la realización de prácticas. En cuanto al plan de estudios para la carrera, fue establecido el que se aplicaba en la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria e Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como los programas docentes correspondientes a dicho plan. Cabe destacar que la facultad se encuentra conformada por dos unidades físicas, una ubicada sobre la avenida Acueducto y la unidad Posta Veterinaria, localizada en el kilómetro 9.5 de la carretera Morelia-Sinapecuaro, en el municipio de Tarímbaro, Michoacán. En ambos espacios, los estudiantes conjugan sus prácticas de aprendizaje para ser profesionales capacitados para ejecutar acciones tendientes a la previsión, planificación y resolución de los problemas de la producción animal, la clínica veterinaria y la salud pública, trabajando directamente en el diagnóstico clínico, mejoramiento genético, reproducción animal, transformación e inocuidad de productos de origen animal, así como administración agropecuaria. Se trata de una institución formadora de médicos veterinarios zootecnistas con niveles mundiales de calidad, comprometidos socialmente y vinculados con su entorno. Es de resaltar que este centro de estudios cuenta con todos sus programas educativos acreditados y sus egresados son profesionales con una sólida formación académica, de pertinencia social y laboral, que se desempeñan con éxito en el mercado profesional de la región y del país. Llegamos a la agenda cultural con eventos que la Universidad Michoacana ha preparado para que disfruten en compañía de su familia, así que tome lápiz y papel. Les invitamos al exconvento de Tiripetío que tiene varias actividades. Los días 2 y 3 de abril continuará con los talleres artísticos y científicos a través del proyecto Expresarte y podrá visitar además las exposiciones Diáspora de Julián Hernández León, Mujeres de Luz y Sombra, donde participan 15 artistas y Conexiones Primigenias de la doctora Filomena Gracio. El Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano tiene abiertas las puertas de la exposición Aves, el cual incluye exposición de información, ejemplares vivos y disecados, talleres y visitas guiadas. Les adelantamos que durante el periodo vacacional de Semana Santa, el MUNA permanecerá abierto con un horario de 11 a 18 horas, todos los días. Para mayores informes, comuníquese al teléfono 312-0044. Ya está usted informado de algunas de las actividades culturales que la Universidad Michoacana ha preparado para usted.
Recuerde que todos tienen entrada totalmente gratuita. Hasta la próxima Agenda Cultural. Soy Yuri Servín. ¿Recuerda que le presentamos a los ganadores del concurso interno de maquetas hidráulica? Bueno, pues les hemos dado seguimiento, joven. Estos jóvenes son muy talentosos. Esos son nuestros jóvenes talentosos. Y el pasado viernes por la tarde se hicieron acreedores a los tres primeros lugares en el concurso nacional de hidráulica. Ellos mismos nos acompañaron en el estudio y estas son las impresiones. Hola, mi nombre es Iván González Arreguín. Fui el ganador en el concurso de maquetas en el Congreso Nacional de Hidráulica, celebrado del 20 al 24 de marzo en la ciudad de Acapulco, Guerrero. Mi proyecto es el modelo representativo de la propuesta de presa en el Naranjo de Chile. Principal me quedo con dos momentos, dos experiencias que tuve. El primero, cuando estaba exponiendo, toda la gente se acercaba y no era nada más decir, pues ahí está la maqueta. Querían irse al fondo, querían saber todo de la maqueta. Preguntarme de dónde salió, de dónde obtuviste el escurrimiento, la precipitación, todo el análisis de la precipitación, todo lo querían saber. Y pues todo le supimos contestar. Son cosas que se hacen en el laboratorio, en el departamento de hidráulica, que los profesores nos enseñan. Y al final de cuentas, todo el mundo se queda con el comentario. No, pues sí saben, sí, felicidades, sigan adelante. Y pues también hubo personas que llegaron y que dijeron, no, ese proyecto no se puede hacer, la cuenca del Balsas está en veda, no ilusiones a la gente. Entonces, pues, no, uno nada más le contestaba, pues, es una propuesta, es una solución ante una problemática que nosotros estamos observando en el estado de Michoacán. Y pues, ahí está el proyecto, se va a presentar y ojalá que sí se realice. Yo soy María del Mar Navarro Farfán. Quedé en segundo lugar en el concurso de maquetas a nivel nacional. El proyecto es un sistema de captación para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Campus EU. Y prácticamente yo agradezco todo el apoyo que recibimos por parte de la facultad. Estuvimos trabajando desde el mes de diciembre enviando el resumen. Y después de que fue aceptada la maqueta, empezamos a hacer pues todo el trabajo para poder realizar el proyecto como es debido. Una vez que lo tuvimos y que también hicimos la maqueta, nos presentamos en la Facultad de Ingeniería Civil en el concurso interno y quedamos en tercer lugar, con lo que nos dieron un carnet para poder participar en el Congreso Nacional y estando allá, pues, obtuvimos el segundo lugar. Yo soy Marcella Giselle Rodríguez Servín y mi equipo ganamos el tercer lugar en el concurso de maquetas en el Congreso Nacional de Hidráulica y... Pues este evento, este congreso nos posiciona con otras empresas, con otras instituciones como Conagua, el IMDA, que se acercaron, veían nuestras maquetas y les interesaban nuestros proyectos. Entonces la Universidad Michoacana no tenía mucha participación años atrás, pero este año hubo mucha participación de nosotros. Entonces, pues todas estas instituciones se acercaron y pues nos tomaron mucha atención por esta gran participación que tuvimos. ¿Ya los escucharon? Bueno, pues dentro de este mismo congreso, dos jóvenes lograron colocarse en primero y en segundo lugar en la Olimpiada del Conocimiento de Hidráulica. Ellos mismos nos hablan de esta experiencia de los mejores lugares, primero y segundo lugar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alondra Martínez Rojas, estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ganadora del segundo lugar en la Olimpiada de Conocimientos de Hidráulica en el 24 Congreso Nacional de Hidráulica. Bueno, estuvimos preparándonos desde enero, que salió una convocatoria interna en la Facultad de Ingeniería Civil, en la cual se eligieron dos equipos con 5 integrantes cada uno. En este examen fue para resaltar los conocimientos básicos que tenemos de hidráulica, resultando dos carnets proporcionados por la Facultad de Ingeniería Civil y por el Departamento de Hidráulica, para posicionarnos en un lugar en el Congreso Nacional de Hidráulica. Mi nombre es Naim Ramón Guevara Valderas. Soy ganador del primer lugar de la Olimpiada, junto con mi equipo.
La experiencia ya fue interesante, concursamos contra otras 6 universidades, en total éramos 7 equipos, y pues la experiencia fue interesante, fue bastante intensa en algún punto, pues nos tocó participar en rondas preliminares, fueron 7 rondas, en las que obtuvimos el primero y el tercer lugar como universidad, y pasamos con esto a la segunda etapa, que consistía en otras 3 rondas, se iniciaba el puntaje desde 0 y a partir de ahí pues volvimos a entrar a las preguntas. Bueno, al haber participado a nivel nacional y haber obtenido primero y segundo lugar en Olimpiada de Conocimientos, posiciona a la universidad en un nivel alto, nos catalogan como una buena universidad, como preparada, con conocimientos suficientes en la materia de hidráulica, ya que en este congreso asistieron integrantes de CONAGUA, de la Asociación Nacional de Hidráulica, del IMTA, entre otras universidades. Lilibet Rangel Reza es una estudiante de la licenciatura en Comercio Exterior, Unidad Profesional Lázaro Cárdenas. Bueno, pues ella fue seleccionada para dar bienvenida a los estudiantes de la Universidad Católica de Chile. Esta información, mi compañera Yuri Servín la recapituló desde donde mandó el video, desde Chile. Lilibet Rangel Reza, estudiante de la licenciatura en Comercio Exterior de la Facultad de Economía en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la Unidad Profesional Lázaro Cárdenas. Actualmente yo me encuentro en Chile, en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, estudiando Ingeniería Comercial. Me encuentro aquí gracias a la universidad, que me brindó la oportunidad de postularme para una beca en la plataforma de SUBES. Fui la ganadora de la beca y ahorita me encuentro cumpliendo una meta más en mi vida, tanto académica, profesional. Para mí es un honor representar a la Universidad Michoacana y créanme que trataré de dejar el nombre de la universidad muy en alto. No solo de la universidad, no solo de Lázaro Cárdenas, sino también de México. Estoy muy agradecida y pues solo quiero decir que desde Chile yo soy Nicolaita. Muchas gracias, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El doctor Norberto García Barriga, de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, nos hace una atenta invitación al segundo Simposio Internacional de Vehículos Eléctricos. Se va a realizar los días 27 y 28 de abril en las instalaciones de el CIAC. Muy buenos días. Les hacemos una cordial invitación a asistir al segundo Simposio Internacional de Vehículos Eléctricos, que se realizará en la Universidad Michoacana del 27 al 28 de abril de este año en las instalaciones del CIAC. Este evento tiene como objetivo proveer un foro para el intercambio de ideas en torno al tema de la movilidad eléctrica. Entre las actividades que tendremos se encuentran ponencias técnicas, conferencias magistrales, cursos, una mesa redonda y una exposición industrial. Entre las conferencias magistrales que tenemos ya confirmadas a la fecha, se encuentra una conferencia magistral que impartirá la empresa BMW y por otra parte la Universidad Nacional Autónoma de México participará también con una ponencia magistral en torno al tema de la movilidad eléctrica. En la exposición industrial, también a la fecha tenemos ya confirmado la presencia de BMW, Renault, Nissan y Electrobike. Existen algunas otras empresas que están por confirmar su asistencia y se los haremos saber a la brevedad.
La página web del evento donde pueden consultar más información es www.evis.mx. En esta página encontrarán información relevante en cuanto a las fechas del evento. El llamado a publicar ya terminó. En esta etapa nos encontramos ya programando los artículos aceptados y a partir de este momento las personas interesadas, estudiantes o público en general, pueden inscribirse a través de la página web del evento y mayor información ahí también la encontrarán. Continuando con el programa Los Nicolaitas, en este momento nuestra compañera Yareli Sánchez tuvo que salir un instante, por lo cual me quedo a cargo del resto de la información de este programa. Bueno, llegamos a 100 años, 100 momentos de la Universidad Michoacana. En esta ocasión, Israel Hernández nos cuenta sobre la primera intención que se tuvo para ampliar la cobertura de la Casa de Hidalgo hacia el interior del estado. Bienvenidos a una emisión más de nuestra sección 100 años, 100 momentos de nuestra Universidad Michoacana. La universidad no salía aún de la etapa organizativa. En estos planes de organización Nicolaita, por primera vez se intentó extender la acción universitaria a los municipios, pero por las difíciles condiciones económicas del estado, se había limitado a la capital, y eso en forma muy precaria. Ahora, bajo el gobierno del general Ramírez, la situación cambió favorablemente. Pudieron crearse las escuelas normales regionales de Puruándiro, Zamora, Uruapan, Tacámbaro, Ciudad Hidalgo, dependientes de la universidad. Parece que las escuelas de Puruándiro y Zamora solo quedaron en proyecto, porque el presupuesto de egresos de 1926 se destinaron 55 pesos con 23 centavos diarios para otras tres. En forma global, se asignaron a la universidad 167.252 pesos con 25 centavos, sin contar el importe de 120 becas para estudiantes pobres, cuyo monto global ascendía a 37.700 pesos anuales. Hasta aquí en nuestra emisión del día de hoy. Hasta la próxima. Estamos sin lugar a dudas en la coyuntura más importante en la relación entre México y Estados Unidos desde probablemente 1938, en las épocas de Cárdenas con la expropiación del petróleo. Y vamos, es un parteaguas en la relación con este país en términos de que de pronto hay que replantear la relación económica, la relación política y también en buena medida la relación social. Indudablemente es los cambios que la llegada del presidente Trump han acarreado van a tener un peso sustantivo en la dinámica del país y específicamente también en la de Michoacán. Michoacán tiene aproximadamente 2 millones de habitantes en Estados Unidos. Somos el estado que recibe más remesas de Estados Unidos, con aproximadamente 2.300 millones de dólares. Tenemos un mercado muy importante para los aguacates de 1.300 millones de dólares, para los berries de alrededor de 150 millones de dólares. En fin, una buena parte de nuestra dinámica está ligada a este país. Es muy importante que entendamos lo que está pasando y que podamos diseñar estrategias, alternativas, salidas, para poder de alguna manera lidiar con el torbellino de cambios que se pueden venir, empezando por la probable renegociación del Acuerdo de Libre Comercio, por también probablemente algún tipo de arreglo migratorio en la cual puedan ser deportados muchos michoacanos, también enfrentar probablemente algún tipo de barrera arancelaria al aguacate o los berries de Michoacán. Todo esto son algunos asuntos que nos deben de ocupar para empezar a generar una agenda que pueda de algún modo darle respuesta pues a eso que se debe venir, ¿no? Creo que aquí en la universidad estamos trabajando muy intensamente para poder diseñar estrategias, para poder sugerir al gobierno, a los tomadores de decisión, algún tipo de medida que pueda ayudar a capear este problema, ¿no?
Es así como llegamos al final de Los Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Les recuerdo que nos escriban a través de nuestras cuentas, ya sea en YouTube, Facebook o Twitter, para estar en contacto con todos ustedes. Todas sus críticas, todas sus sugerencias son muy bienvenidas. Yo me despido, hasta pronto, a nombre de mi compañera Yareli Sánchez. Nos vemos aquí en Los Nicolaitas.